Lucho, Lucho, how are you? I'm fantastic, Carlos. Nice to see you. What is new? What did you do today? Working and working and working. You work too much, Carlos. You work too much. Last day, I have 24 hours. 24 hours? So you don't sleep for 24 hours? Or very little? Little. Wow, that's difficult. And Okay, today so in the today in the morning, I went in my consultory. yeah. Afternoon, relax. Okay, so you worked at what time did you finish today from your office? What time did you finish? 12, no, 2 p.m. 2 p.m. That's good. That's not too bad. Okay, so you had the afternoon to relax. Cool. All right, my man. Well, I'm glad that you're here, man. I'm glad that you're here, Carlos. And let's begin. Let's begin. We're gonna start off with a topic, Carlos, that maybe is new for you. We worked the last class on the pronunciation of some action words in the past: walked, talked, laughed. But today we're going to work on the simple past. Ya vamos a trabajar el pasado simple, ya la estructura como tal, y ya hacerle con toda. So we're gonna do this. But voy a dejar los verbos irregulares para la otra clase. Vamos a ver, a lo mejor la alcanzamos hoy. Vamos a ver. I'm going to share with you the video that's going to be the intro. It's going to tell you what the simple past is, how it works. We will come back and I will show you some things from my end. And that's it, Carlito. So the video is 4 minutes and 37 seconds. Give me a thumbs up when you finish. Okay, please. It's okay. Perfect, Carlos.
All right. Welcome back, guys. I hope you watched the video and it gave you an idea of today's topic. Ojalá hayan visto el video. Es un intro a un tema que vamos a ver hoy, que es el pasado simple. Y es simple. Es más simple que el presente simple, para que vean. It is. All right, so we're going to begin now. I'm going to show you an explanation. And I'd like to welcome Claudia, who's in the class, and Stephanie that came in. Welcome, Claudia. Welcome, Stephanie. Nice to see you here. I'm glad that you're here with us. So let's take a look at the simple past. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? We don't know. Let's see. All right, let's take a look here. Let me share my screen. Pasado simple. Como vieron el video, el pasado simple se utiliza para hablar de acciones ya concluidas en el pasado, ya terminaron. En español es algo parecido a yo canté, tú cantaste, él cantó, etc. Let's take a look at some examples here. Last week, we traveled to Canada. Last year, we dressed up as pineapples. En el pasado simple, como vimos en la clase pasada, hay lo que se llama verbos regulares y verbos irregulares. Nos acordamos que los verbos son las palabras de acción. Comer, beber, escribir, dormir, etc. Cuando hablamos de verbos regulares, ¿qué significa eso? Bueno, cuando vamos a pronunciar esas palabras en el pasado o las vamos a escribir, normalmente le ponemos una D o ED. Hay unas excepciones a ellos. Una de las excepciones es para palabras que tienen una monosílaba y terminan en consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, stop tiene una sílaba. Y mira que terminan consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacemos en este caso? Se le duplica la última letra. So, stop, stopped. Chat, terminan H-A-T, consonante, vocal, consonante. Duplicamos la última letra. And we say chatted. Y lo escribimos de esa manera. Digamos que hay un verbo que tiene más de una sílaba. Y si el acento o el énfasis cae en la última sílaba, se hace lo mismo. Si el acento no cae en la última sílaba, entonces no se le duplica la última letra. Pero no se preocupen por eso, si son muchas reglas. Con el vocabulario que estamos viendo, con los ejercicios que vamos viendo, poco a poco van a ir identificando y escribiendo sin tener que buscar un diccionario, sin tener que escribir tanta cosa. Hay unas palabras, por ejemplo, que terminan en consonante, vocal y la L, que también es una consonante, se duplica la L. Traveled, canceled, sigue la misma regla prácticamente. A diferencia al presente simple, aquí, por ejemplo, tenemos play. Las palabras que terminan en Y y antes de la Y tiene una vocal, se le agrega ED, normal. Stay, stayed. Cuando termina en consonante Y, como study, or tidy, se le quita la Y y se le agrega IED. En el presente simple agregamos IES, pero cuando hablamos en el pasado es IED. So, I studied yesterday. I tidied my apartment last week. ¿Qué significa cuando un verbo es irregular? Cuando es irregular, no sigue las reglas, es decir, no se le pone D o IED o ED. Se cambia, hay veces, se cambia cómo se escribe. Por ejemplo, en el presente, buy, comprar. En el pasado se escribe bought. Choose, elegir, se escribe chose. Put, que es poner. Mire, se escribe igual y se pronuncia igual. Put. Sing, sang.
Entonces, ¿cómo hacemos para esos verbos que son irregulares? En ese caso es de mucha repetición, de mucha práctica, pero bueno, eso lo van cogiendo con el tiempo, poco a poco, con todos los textos que leemos, con todos los audios que escuchamos y demás. ¿Cuál es la estructura? Very easy. El sujeto, en frases afirmativas, el sujeto, I, you, he, she, it, we, they. Después el verbo. Y el verbo lo tenemos que cambiar para que las personas sepan que estamos hablando en el pasado, agregándole ed o de o ied o su verbo en el pasado. I enjoyed the holidays. You enjoyed the holidays. He enjoyed the holidays. She enjoyed the holidays. It enjoyed the holidays. We enjoyed the holidays, etc. Cuando hacemos frases negativas, ahí tenemos que usar el sujeto primero. I, you, we, they, he, she, it, Claudia, Stephanie, Carlos. Y para saber o para señalar que es una frase negativa, usamos el auxiliar did, que es una palabra que realmente el auxiliar no existe en español, ¿sí? En inglés, sí. Usamos did y la palabra not. O se puede hacer la contracción de las dos y decir didn't. Después el verbo, pero noten que cuando usamos did en la frase, el verbo no cambia. No le agregamos de, no le agregamos ed o ied. O no lo cambiamos si es un verbo irregular, lo ponemos normal, en su estado normal, en la forma infinitiva, como le dice. Entonces recuerda que en las oraciones negativas, el verbo es infinitivo porque tiene la auxiliar de did. Y ese did ya nos indica, ya nos señala que es una frase del pasado. ¿Cómo hacemos una pregunta? Súper, hiper, mega fácil. Simplemente cambiamos el orden del auxiliar y el sujeto. En vez de decir she did not enjoy or she enjoyed, primero did, después el sujeto, I, you, we, they, he, she, it. El verbo normal no lo cambiamos porque este did ya nos está señalando que la frase es en el pasado, como vemos aquí. Did I enjoy the holidays? Did you enjoy the holidays? Did she enjoy the holidays? Did we enjoy the holidays? Did they enjoy the holidays? Y para una respuesta corta, yes, el sujeto, I, you, we, they, he, she, o el nombre de la persona, he did. Yes, she did. Yes, Claudia did. Yes, Carlos did. Yes, Stephanie did. Y en negativo, no, el sujeto, he didn't or did not. No, I didn't. No, you didn't. No, Carlos didn't. Vamos a ver unos ejemplos. Did she work last night? Cuando la pregunta empieza con did, ya sabemos que está en el pasado. Y como no tenemos nada antes de este did, sabemos que es una respuesta de sí o no. Es como decir en español, ¿trabajó ayer en la noche? Entonces la persona respondería sí o no. Una respuesta corta. Did she work last night? Yes, she did. Did they finish the food? No, they didn't. ¿Cuándo se utiliza esto del pasado simple? Se utiliza para hablar de una o varias acciones en el pasado que ya terminaron. El tiempo de cuándo terminó no tiene importancia. Ya puede ser reciente o muy en el pasado, no importa. For example, when I was young, I went to China. Last night, we sang in a karaoke. Hay unas palabras o frases que nos ayudan a saber que estamos hablando en el pasado también. Así tengamos el did. Si vemos algo, por ejemplo, como last week, que es la semana pasada, or last month,
or last year, sabemos que estamos hablando del pasado. It was his birthday last week. When I was a child. Cuando era niño, ya nos indica que es en el pasado, ¿no? When I lived in London, my English improved. La palabra yesterday. It rained all day yesterday. Cualquiera de estas frases para indicar tiempo. 6 weeks, 10 days, ages. Ages significa hace mucho tiempo. A long time. Y la palabra ago. Es como decir atrás. Hace tiempos atrás, hace 10 minutos antes. Este ago es como el antes o atrás. Y siempre va al final de la frase. Por ejemplo, most people didn't have mobile phones 10 years ago. The other day, el otro día. I saw your brother at the bus stop the other day. Pueden ver que la palabra last, a diferencia del español, se coloca delante de la expresión de tiempo. Y ago, como les dije antes, siempre va al final. Entonces, este last normalmente va antes del periodo. Last summer, last night, last week, etc. Last summer, we got married. I won the lottery 3 years ago. All right, there you go. Entonces, aquí está la estructura para frases positivas, el sujeto, el verbo en el pasado y el complemento. Por ejemplo, John bought a present for his sister. Frases negativas, el sujeto, el didn't, el verbo normal sin cambiarlo. Y el complemento. They didn't get married. Y para preguntas, hacemos did primero, luego el sujeto, el verbo normal y el complemento. Did you call Martha? Yes, I did. Les voy a compartir esta foto aquí de la estructura para que ustedes la pueden ir mirando cuando vayan haciendo los ejercicios, porque es como varias cosas, ¿no? Ya cuando lo hacen varias veces se vuelve automático, ya no lo tiene que pensar más, ya no tiene que pensar, ay, ¿cuál va primero o cuál va segundo? Simplemente se vuelve automático, pero por la práctica que ya hicieron. All right, let's take a look at some exercises. Vamos a hacer unos ejercicios para pasar aquí. Aquí tenemos unas frases. Y las frases, todas estas verbos, estas palabras de acción que usamos aquí, todas son regulares. Entonces, no las tienen que buscar. ¿Qué harían ahí? You arrived. Right. My mom studied. Yo también les voy a pasar las reglas para que sepan cómo escribirlas. Aquí simplemente cambiamos el verbo al pasado. Le hacemos aquí score para ver el puntaje y nos deja saber cómo nos fue. Esto es otro ejercicio muy parecido, cambiando el verbo al pasado. Después, submit worksheet y nos dice nuestro puntaje. Y por último, vamos a hacer esta. Aquí tenemos estas frases. Jane, a film. So you have to write watched. Jane watched a film. He carried a box. All right, vamos a hacer esos tres ejercicios, pero tranquilos que les voy a compartir un pantallazo de las reglas para que sepan cómo cambiarlo. Okay, so don't worry. Si tienen preguntas o dudas, saben que con mucho gusto yo les ayudo también. There is the first exercise. There is the second one. And there goes number 3. Y ya les voy a compartir las reglas de cómo
se conjugan esos verbos, cómo se cambian, por si tienen dudas. Okay. All right, guys, so I'm going to let you go. Les voy a dar unos, creo que unos 10 minuticos sería suficiente. And that's it. If you have any questions, please let me know. Please let me know. Good luck, guys. No, me llegó el pantallazo de las reglas. Ya, Wesley. Ok. Ahí la acabo de compartir y también le voy a compartir la estructura, Claudia. Claro que en estos ejercicios no vamos a trabajar estructura todavía, solamente los verbos regulares, pero ya también le voy a compartir un pantallazo de la estructura.
Okay, guys, welcome back. ¿Pudieron terminar los ejercicios, clase? Sí, señor. Okay, fantastic. All right, great. So, let's do something different. Vamos a trabajar otra habilidad, pero también estamos usando el pasado simple, que es lo que estamos trabajando. But, you know, this is very easy. The simple past is, it's really easy y es muy común. Here we're going to see a video. This activity is going to be to work listening. Vamos a trabajar aquí, escucha. Y quiero que miren aquí las preguntas que tenemos con este ejercicio. Todas las preguntas van a estar en el pasado. What did he want to make for dinner? Did he have the ingredients to make dinner? Where did he go shopping? Did they have any lettuce? Did they have any spinach? Did they have any spaghetti? Did they have any garlic? Did they have any tomatoes? Todo está en el pasado. Vamos a ver cómo nos va con esto. Van a ver el video. El video es muy corto, de solo 1 minuto 32 segundos. Quizás lo tengan que ver 1, 2, quizás 3 veces para hacer todas las preguntas. That's okay, porque aquí estamos trabajando el pasado simple. En las preguntas lo están escuchando en el video, entonces es una muy buena forma de también afianzar este tiempo. Ahí les acabo de compartir el link por medio de WhatsApp. Les voy a dar unos 6 minutos para que terminen y we will come right back. Si tienen preguntas o dudas, I will be here for you, class. I will be here for you, okay? Good luck, guys.
All right, guys, welcome back. Did everybody finish? Did you have time to finish? Yeah. All right, cool, cool. Carlos, was that exercise easy or difficult? Easy. All right, good, good. I'm happy to hear that. I'm happy to hear that. All right, guys, let's do an activity. Solamente vamos a hacer un juego para repasar ese tiempo. As I like to do, les voy a compartir un link en el grupo de WhatsApp. And I need you to please click on that link and you're going to join the game I have to practice the simple past. All right. So please join the game there. Please click on that link. All right, I see Carlos is here. All right, I'm waiting for Stephanie and Claudia. And all right. Stephanie, are you gonna play? I don't know if Stephanie's gonna play, let's see. Yes, she's here. All right, guys, let's begin. Good luck to the three of you. We're going to begin in 5, 4, 3, 2, and 1. Good luck to all of you. Thank you.
All right, sorry, I had to stop it. I had to stop. All right. Carlos, look at that. All right, no hemos terminado con este tiempo. No hemos terminado. Let's continue. Let's do some more practice with this. With this. And let's see. Let's do this. All right. Let's see here. Boom, boom, boom. All right. Let's try this here. All right. Boom. Full screen here. All right. The past simple. Okay. Vamos a repasar aquí nomás. Estamos repasando. Let's see. Carlos, what would you say? Jack have a bath? Jack had a bath or Jack has a bath? Si quiere hablar en el pasado. Ay, mamá. Jack had a bath. Jack had a bath is correct. Good job. Jack had a bath is correct. All right, I'm going to ask Stephanie. Stephanie, Grandpa fed the pigeons, feed the pigeons, or feeded the pigeons? Do you know? Teacher, I think feed. Grandpa feed the pigeons. All right. Let's see. It was this one. Este es irregular. Ahí vamos viendo los irregulares. No hay problema. Estamos haciendo esto para aprender. Let's see, Claudia. Mr. Johnson, the pipes. Fixed the pipes. What do you say? Fix it. Fixed is correct. Fixed is correct. Good job, Claudia. All right, let's go with Carlos. John with his toy plane. Which one do we choose, Carlos? John played with his toy plane. Very good. John played with his toy plane is correct. Stephanie, I'm going to go with you. The dog after the cat. Run. Ran. Ran es el pasado, es un verbo irregular. Y ran es el pasado de run. Good job. All right, let's go now to Claudia. Claudia, Jack, the chicken. Jack, chicken. Eaten. Eaten? Well, let's see. Eaten. Ay, very close. No. curiosamente, el verbo normal es eat. Y en el pasado es un verbo irregular, se cambia a ate. Y si escuchamos la pronunciación ate, suena como el número 8 en inglés, se pronuncia igual, ate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All right, let's go now to Carlitos. Thank you, Claudia. Carlitos, the birds in groups, flown, flew, or fly? This is a difficult one, Carlos. This is a difficult one. Flew, yes, flu, que se pronuncia igual a la flu, a la enfermedad. The birds flew in groups. También es un verbo irregular. El verbo normal es fly, que es volar, y el pasado decimos flu. Very good. Stephanie, Mr. Smith, some exercises, do, done, or did? Did. Did, yes, Mr. Smith, did. Some exercises is correct. Very good. Todas las cascaritas del juego. Por eso se no cae. Very good. Thank you, Stephanie. I'm going to go now with Claudia. Claudia, Jack, with your joke. What do we say? Laughs, laughed, or laugh? This could be... Eso está más difícil. Eso está más difícil. Pero pensemos... Es un verbo laughs...
Laugh, sí, muy bien. Laugh significa reír, es un verbo regular, solamente le agregamos ed, laughed. Y esa gh suena como una f y laughed. Laughed. Okay. All right, let's go now with Carlitos. Mrs. Green to work. Mr. Green drove to work. Very good, drove. El verbo normal es drive. Y en el pasado decimos drove. Es un verbo irregular. Let's go now to Stephanie. Snoopy, an interesting book. Read. Okay. Esta es extraña porque es un verbo irregular. Se escribe igual en el presente y en el pasado. R-E-A-D. Pero se pronuncia diferente. En el presente se pronuncia read. En el pasado se pronuncia igual que el color rojo en inglés, que es red. Red. Teacher, right. Hubieron varios del segundo ejercicio ahorita que los tuve malos por eso, porque no sabía, pues porque seguía las reglas que usted nos mandó, pero no. Irregular verbo. Sí. Sí. Ok, ahorita me dice cuál y lo hacemos juntos. Claro que sí. All right, let's see, Claudia. Mr. Wolf in the river. Mr. Wolf in the river. ¿River? ¿El último? Very good. Very good. Good job. Carlos, the cowboy killed. The cowboy was killed. Very good. Yeah, the cowboy was killed. Nos acordamos que el verbo to be presente es is. En el pasado es was para I, he, she, it, y were para you, we, they, lo plural, you. All right. Let's go now, Stephanie. The ant hard. Worked. La última, teacher. Very good pronunciation, Stephanie. Worked is correct. Worked. All right, Claudia. Susan to school. Susan to school. Okay, el de la mitad. Very good. Walked. Walked. Very good. Carlos, Mrs. Brown, dinner. Mr. Brown cooked dinner. Very good. Mrs. Brown cooked dinner. Cooked. Is correct. Great work, guys. You guys did very good. Quiero parar ahí porque quiero ver el ejercicio que decía Stephanie. Which one was? I want to see. A ver cuál de todos era. ¿Se acuerda, Stephanie, si era el primero, segundo, tercero? Teacher, yo le tomé captura. Déjenme, se las comparto, pero es que yo de esto no sé mucho. Se las voy a compartir por WhatsApp mejor, ¿sí? Ok. Es el segundo y en el tercero. En ambos tuve así como cositas que me... No, lo All right. Es vamos. Como la regla, como es. Me quedo así. Vamos a mirar, este es el segundo, ¿cierto? Vamos a ver los irregulares aquí... Aquí no hay irregulares, pero ¿se acuerda cuál de estas era? Ya con la foto, aquí tengo la foto. Es el cuarto, quinto, muchos. En el cuarto, en el quinto, en el octavo, en el noveno, en el décimo y en el trece. Ah, ok, miremos acá. We have talked, le agregó una K extra, pero no era necesario. Ah, bueno. Sí, ese sí fue error mío. Ese sí, después de que ya lo tuve mal, fue que caí en cuenta. Después help también. Help, le agregó una P innecesaria porque no termina en consonante vocal, consonante. A ver, fix, esta sí, fix. Esta sí, le agregó una X extra porque esta sí es consonante vocal, consonante. Sin embargo, es una excepción a la regla. Este water, este verbo sí es difícil porque muchos dicen, ¿cómo así que water? No entiendo. ¿Cómo así que water? All right. Entonces, vamos a mirar ese water y por qué. Water
significa cuando uno riega las plantas, y es un verbo regular. Es un verbo regular y solamente tenemos watered. That's it. Otra que usted tenía ahí era opened. Open, ok. Entonces, open tiene dos sílabas. La O y el pen. Pero decimos open o decimos open. Decimos open. En ese caso, como el estrés o la tilde que tenemos en español, que no existe en muchas palabras en inglés, el énfasis realmente es en la primera sílaba y no la segunda, por eso no duplicamos la última letra. Permítame un segundo, dejo entrar a esta persona. Oh, there she is. Stephanie, it's you again. All right. So, esa es esa. Vamos a ver cuál más tenía Stephanie ahí. Mist, la escribió bien, la escribió bien. Water, ok. Vamos a ver los otros que usted mencionó. Helped, ah, lo mismo aquí, sí. Le agregó una P. Y aquí, plan, el verbo de plan, P-L-A-N, terminan consonante, vocal, consonante. Sí le duplicamos la última letra. Pero bueno, eso con el tiempo realmente lo van a ir cogiendo. No, no quiero que se estresen mucho si no las entendieron absolutamente todas, porque apenas estamos ahí repasando este tema. So don't worry. Teacher, pero esos verbos, qué pena, lo que pasa es que se me descargó el teléfono y no alcancé a verlos todos. No, no pasa pero nada. La pregunta que yo le quería hacer es que si todos fueron por... Lo que pasa es que yo me fui con la foto que usted nos envió de la estructura y cómo debía ser, pues, de las reglas, mejor dicho. Sí. Pero entonces mi pregunta era, ¿alguno era irregular o es que esos están fuera de las reglas? El único que no estaba en las reglas, por así decirlo, era el verbo de fix. Voy a mostrarle que era este aquí. Que es... este aquí, este de fixed, es el único que sí termina consonante, vocal, consonante, pero no sigue esa regla. Todas las demás, por ejemplo, aquí, este water tiene dos sílabas, pero el énfasis va en la primera sílaba, entonces no se duplicaba. Esta open lo mismo, no se duplicaba la N porque el énfasis va en la primera sílaba. Este walked no era necesario duplicar porque no terminan consonante, vocal, consonante. Lo mismo con help y lo mismo con talk. O sea que todos fueron, los errores todos fueron porque el énfasis va. Hay que poner cuidado en el énfasis. Entonces, si va en la primera no se duplica, pero si va en la última sí. Sí, pero solamente en open. Solamente en open y water. Esta primera que sacó mal, talked. Talk y walk, yo vi que era por lo mismo. Y lo mismo help, lo mismo. O sea, no había necesidad de duplicar la P porque no terminan consonante vocal. Ah, ok, teacher. All right, but good. Me gustan las preguntas. Me gustan porque aclaran dudas. Y hay veces uno dice, ay, ¿será que una alguna pregunta? Pero ya explicó. Bienvenido a las preguntas porque hay veces la pregunta suya le saca la duda a otra persona. O hace que la otra o el otro estudiante piense en algo que quizás no se había caído en cuenta, ¿cierto? Cierto. Pues todas las preguntas son bienvenidas, claro que sí. All right, so let's go to, we're going to work on a different activity. Let's work on some listening. Y siguiendo por la misma línea del pasado simple, vamos a escuchar un audio o un ejercicio, más bien, de un caballero que va a Southeast Asia, va a Asia, where she started her trip in Thailand before moving to Laos. Entonces, esta persona empezó sus viajes en Tailandia, terminó en Laos. Vamos a ver de qué se trata este ejercicio. Pero este ejercicio lo escogí porque también está en el pasado simple. Fíjate nomás, fíjate, lo planeé todo igual. All right, so... como les digo, si no se acuerdan todas las reglas, está bien, está bien. Miren, muchos hablantes del idioma inglés, casi todos, no se acuerdan de las reglas, no saben que la tercera persona o si el énfasis cae en la primera, si la segunda, no saben de eso. ¿Cómo lo aprendieron?
por simplemente exponerse al idioma. Así como un bebé no entiende la gramática, pero empieza a hablar, lo mismo. Es simplemente entre ustedes más se expongan al idioma, más fácil lo van a entender. Y por eso precisamente cuando yo planeo las clases, trato de seguir toda la misma línea para que vayan reforzando esos tiempos. All right, let's go now to sea travels. Y como les dije antes, vamos a escuchar cómo esta persona fue de Thailand. She went from Thailand to Laos. We're going to listen to the audio, which is this one here. Le pueden poner click aquí para escuchar el audio. Abidemi, what did you do for summer break? Entonces, va a ser una entrevista entre Todd y Abidemi, y ella va a hablar de qué hizo. Vamos a hacer solo la pestaña que dice quiz. There are 5 questions for this exercise. Y si les queda tiempo, me gustaría que mientras lo vuelven a escuchar, lean, simplemente lean la entrevista. Eso es un excelente ejercicio porque están adquiriendo tanto el escucha como la lectura, el tiempo, la gramática, vocabulario, etc. So, let's do this exercise. I'm going to give you some time to do it. Y toda esta entrevista está en el pasado simple. Todo está en el pasado simple para que quizás no se dan cuenta, ¿cierto? Cuando hacemos los ejercicios, pero son planeados de esa manera. All right, so, good luck with the exercise. I will give you 6 minutes so you can listen to it maybe 2 times. Cuando terminen, por favor, alguien me da pulgar hacia arriba para yo saber que puedo seguir. Thank you very much and good luck to you guys.
Okay, guys, let's continue. We're going to continue practicing irregular verbs. Creo que lo más difícil realmente del pasado simple son estos verbos irregulares. Hay más de 200 verbos irregulares en inglés. Y usted dice, ay, Dios mío, qué montón. Pero no todos son de uso común. So, we're going to practice a little bit. Tengo una excelente página para practicar los verbos irregulares. Antes de ello, les quería mostrar esta página que me gustaría que ustedes la tengan ahí, la guarden en algún momento. Esto es una especie de diccionario para los verbos irregulares, pero no nos dice el significado, pero sí nos muestra cuál es el pasado o cómo se escribe el pasado de los verbos irregulares. Y aquí están absolutamente todos. Como pueden ver, son un montón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacen para encontrar una palabra rápidamente? Les voy a mostrar un truco que sirve tanto para esta página como para una página de internet, para un documento PDF. Si quieren encontrar una página rápidamente, en sus computadores hunden el botón control y el control B. Si el computador está en español, normalmente es la letra B, B de bebé, o control F, el mío está en inglés, entonces mire que a mí me aparece aquí, me apareció en la parte superior una cajita, y aquí ustedes escriben el verbo. Entonces están buscando la palabra read. El verbo read, ¿cuál es el pasado? Mira, ahí mismo nos lleva ese verbo, si ustedes lo escriben ahí. A ver, otro, quizás, I don't know, it. Para no buscar por todo el diccionario, escriben it, y ahí mismo los llevan a las palabras que tienen it dentro de ella, ¿cierto? Ahí está el it que estamos buscando. Van a ver que este diccionario de verbos irregulares tiene tres columnas. Esto infinitive es el verbo normal y el simple past es el pasado simple del verbo. Este past participle lo utilizamos para otro tiempo gramatical, no nos vamos a preocupar por él. Pero entonces primero les voy a mandar esta herramienta, ¿ok? Para que lo puedan tener ahí. Y lo pueden usar para todos los ejercicios. Y lo voy a denominar Irregular Verb Dictionary. Dictionary and... Ahí se los compartí. Ahora sí vamos a mirar un excelente ejercicio que vamos a usar para repasar los verbos irregulares. ¿Cómo vamos a hacer? Le hacen a clic aquí donde dice Review. Y podemos ver el presente y el pasado. Ahí pueden repasar. Cuando ya están listos, dicen, no, ya estoy listo. Entonces, hacen aquí donde dice Start. Y vamos ahora sí a practicar. ¿Qué tienen que hacer aquí? Tienen que aparejar el verbo normal con su pasado simple. Entonces, it va con ate. ¡Pum! Run va con ran y así sucesivamente. Say va con ser y así. Y es muy, muy completo. Después de ello, les muestra el vocabulario. Okay, what is this? Yesterday I. ¿Y cuál sería para llenar el espacio? Entonces ahí es un ejercicio muy, muy completo para repasar los verbos irregulares. Ese es el primero que vamos a hacer. El segundo que vamos a hacer, muy fácil, van a ver aquí los verbos a la mano izquierda y simplemente van a coger el verbo en su pasado simple y van a colocarlo ahí al lado, así de esta manera. Y hacen clic a Finish and then Check My Answers. Y por último, van a hacer este. Y aquí vamos a repasar un poco los verbos regulares. Y aquí la segunda sección, los verbos irregulares. Y eso sería todo. ¿Ok? Esos verbos regulares, irregulares, los van a ver mucho, como les digo, en todos los ejercicios de audio que hemos hecho. Voy a compartirles esos ejercicios ya mismo. Y también les voy a compartir una cosita más, pero este último que denominé extra practice no lo van a hacer ahora.
lo van a hacer cuando no estemos en clase. Y este es un link para que ustedes trabajen los verbos irregulares. Ya les voy a mostrar cómo es. Y este último link que les compartí es para practicar los verbos irregulares. Y cada uno de estos hipervínculos nos lleva a un ejercicio nuevo para practicar los verbos irregulares. Pero eso lo pueden hacer cuando no estemos en clase. ¿Ok? Vamos a empezar con este que es muy, muy bueno. Este primero que les compartí, van a hacer el review, van a hacer los ejercicios y volvemos. Les voy a dar unos 15 minutos o ya me dicen cuando han terminado y volvemos. We'll do something different, ¿ok? All right, guys, good luck. Si tienen preguntas o dudas, por favor, no duden en escribirme. Estoy aquí para ustedes. Good luck with the irregular verbs, guys. Good luck.
Hey guys, welcome back, welcome back. Quizás no hayan terminado todos los ejercicios, pero quería devolverme aquí a esta herramienta porque, como les comenté, los verbos irregulares son centenales, ¿cierto? Pero en el idioma hablado, en el normal, en el común, no se utilizan todos, son unos cuantos que se utilizan. Vamos a mirar esta herramienta de nuevo. Esta herramienta aquí, en caso de que la primera vez se les fue fácil entender. Este primero que les pasé, este diccionario de verbos irregulares, tiene muchos, ¿cierto? Nos acordamos que puede oprimir el botón control B o control F, dependiendo si está en inglés o en español en su computador. Les aparece una cajita, quizás aquí arriba, donde me pareció a mí, quizás en una de las esquinas, tanto superior o inferior, y aquí escriben el verbo que quieren buscar. Entonces, ahí escribí draw, este es el verbo normal, este es el verbo en su pasado. Para ello, vamos a mirar este ejercicio aquí, en la primera sección fue un repaso de los verbos regulares. Let's see the first one. Carlos, what was number one? Do you remember? My sister studied in Lima. Very good. My sister studied in Lima is correct. Number two, Stephanie, what do we say here? My father. Yep. Finished. Finished. Very good pronunciation. Very good. Claudia, this one is I cooked, right? I cooked the lunch yesterday. Number four, the cat cooked. Very good. Number five, she answered all of the questions. Number six, my family traveled. Voy a ser sincero, en el inglés americano es con una L, el británico es con dos, voy a hacerlo aquí, porque realmente el énfasis cae en la primera sílaba, no en la segunda, pero bueno, depende si es británico o americano, voy a dejarlo así, creo que este es americano, voy a dejarlo así, creo que es americano. Los incas used coca to cure their diseases. And finally, Katy Perry visited Machu Picchu. Ahora, vamos a la sección difícil que es esta. En estos seis ejercicios tenemos los verbos en el pasado, pero todos son irregulares. So, be. ¿Cuál es el pasado de be? Hablamos de my teacher. My teacher is he. Was. Right. So, we have to use here was. Number two. I am sad because she break my bike. Broke. Muy bien. Si no lo saben, vamos aquí y escribimos broke. Escribimos break y vemos que el pasado es broke. Ahí está. Lo escribimos acá. Boom. Broke. Done. Broke. Number three. Lila. Felt. Very good. Field. Es irregular. Entonces, ay, no sabe, no sé cuál es el pasado de feel es felt, como dijo Steffi. Entonces, here we have felt. Sad when her dad, what's the past of have? Had a car accident. Number four, my brother, what's the past of get? Si no nos acordamos. Yo no encuentro ese cuadrito que tú dices para poner, escribir el verbo, no lo encuentro. Ah, hagamos una cosa, Claudia, ¿por qué no comparte usted la pantalla y yo la guío? No hay ningún problema. Okay. Sí, es una herramienta muy útil, Claudia, especialmente cuando uno está apenas como aprendiendo esos verbos, es una herramienta muy útil, porque si no, imagínense, buscar una por una puede ser engorroso, pero con esta herramienta es... ¿Ya está compartida? Hasta ahora no la veo. ¿Sabe cómo compartir pantalla? Sí. Ok. Ok, ya me faltaba un paso. Ya. All right, so ahora sí. Ok, en su computador oprima control B. No me sale. Control B.
Control F. ¿Qué tal control F? Ahí está. Ah, ahora sí. Ah, ok. Ahora sí. Entonces, ahora, usando esa misma técnica, búsqueme el pasado de get. Get. Escriba no, get. Ahí en ese en esa cajita. Ay, ¿dónde estaba? ¿Y dónde estaba? Sí, pero es que voy a mirar cómo es que la... Cómo se ah, get. El... Solo de la tres. Get. 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 Entonces, si ahí escribe get, mire que nos lleva, ok, esa es un verbo que tiene get, mira, ahí está. Acá. Y ah, ok. Y así es un muy buen ejercicio para ayudarla a reforzar esos verbos. Okay. Okay. Sure. Sure thing. All right, let's go back to this one. Let's finish this one together. Okay. And so the past of get is got. My brother got very late yesterday. My mom lost. El pasado is lost. And number six, my friends read. Se escribe igual. Very good. Se escribe igual. Yeah, the same, but the pronunciation is different. Cuando decimos read en el pasado, es como el color rojo. Decimos red. Wait. Very good. Red. Very good. That's it. Check the answers and boom. Nos fue muy bien. Nos fue muy bien. All right. Travel. Mire. Ah, doble L. Inglés británico americano. All right. Nos quedan 7 minutos. 7 minutos, nos quedan 7 minutos. Pero, ¿sabe qué? Voy a dejar la lectura para la... No, no, ¿sabe qué? No, hagamos una lectura. No dejemos la lectura. Si nos pasamos un poquito, no importa, ¿cierto, clase? No importa. Quiero no, hacer... no, a mí no hay problema. Ok, perfecto. Let's read this text together. And this text is about Jake goes to the zoo. And it says, yesterday, I went to Bangkok by train with my father and younger brother. We visited Dusit Zoo. We walked around and saw many animals. My favorite animal was the giraffe. It has a very long neck. My brother was scared of the snakes. He doesn't like them. After lunch, we fed the fish, and then we went on a boat on the lake. That was really fun. We stayed at the zoo for nearly 3 hours. When we went home, we were so tired, so we slept on the bus. Muchos verbos irregulares ahí. Mira, aquí tenemos slept, que es el pasado de sleep. Right there, por ahí teníamos was, tenemos went aquí, tenemos fed acá. Okay. All right, so I'm going to go with Carlos. Carlos, where is the zoo? Where is the zoo? The zoo is in Bangkok. Very good. The zoo in Bangkok is correct. Great job. Stephanie, did they go to the zoo today? Did they go to the zoo today? Teacher, ya voy. No, they didn't. Yes. Yes, no, they didn't. Se acordó. Nos acordamos que cuando hacemos la pregunta con did, es una respuesta corta, right? Did they go to the zoo today? Y no solamente en este tiempo gramatical, clase, en todos, si empieza la frase con un auxiliar, con ese mismo vamos a responder. En este caso, did or didn't, yes, they did, or no, they didn't. Very good, Stephanie. Aquí dice yesterday, so they didn't go today, they went yesterday. Let's go to the next question, and this is for Claudia. Claudia, how did they travel around the zoo? How did they travel around the zoo? They train a lot. The train, well, they traveled by train to go to Bangkok, but when they were in the zoo, how did they travel in the zoo? Let's see. Look at the second sentence. Sentence number two here. I mean, the second line.
No, no entendí. No, no hay problema. Mire, miremos aquí la segunda línea. ¿Qué dice aquí, Claudia? We walked around. Yeah, we walked around. ¿Qué significa eso? Que caminaron. Que caminaron para allí, para allá. Tomaron el tren para ir para Bangkok, muy bien, pero en el zoológico como tal, they walked around. They walked around. Thank you, Claudia. Let's go now to Carlos. Carlos, what was Jake's favorite animal? The giraffe was Jake's favorite animal. Good job, Carlos. Good pronunciation. The giraffe was Jake's favorite animal. Very good. Stephanie, how many people went to the zoo? How many people went to the zoo? I'm going to ask Claudia. Claudia, how many people went to the zoo? How many people? One, two, three, five. How many people went to the zoo? Three. Very good. Three people went to the zoo. Very good. Carlos, how long did they stay at the zoo? How long did they stay at the zoo? They stayed at the zoo for nearly 3 hours. Great job. They stayed at the zoo for nearly 3 hours. All right, let's go to Claudia. Claudia, were they tired when they went home? Were they tired when they went home? Aquí, Claudia, empezamos la frase con were. Entonces vamos a decir, yes, they were, o no, they weren't. Were they tired when they went home? Yes, they were. Very good. Yes, they were. Yes. Sí, aquí empezamos la pregunta con were, aquí lo respondemos con were. Donde fuera negativo, diríamos no, they weren't. Pero es como es positivo, decimos yes, they were. Stephanie, can you help me with this one? Where did they eat lunch? Where did they eat lunch? Teacher. Okay. They eat lunch at the snakes. They ate lunch at the zoo. They ate lunch at the zoo. Esa estaba implícita ahí, pero estaba dura. They ate lunch at the zoo. Sabemos porque llegaron al zoológico. Se quedaron ahí, decían, after lunch we fed the fish, después del almuerzo alimentamos los peces. They stayed at the zoo for 3 hours, so they were at the zoo. They ate lunch at the zoo. Carlos, who was scared of the snakes? Who was scared of the snakes? My brother was scared of snakes. Very good, yes. El hermano de Jake. Jake's brother was scared of snakes. Good job, Carlos. Good job. All right. Vamos a parar ahí. Y les voy a dejar. ¿Será que lo dejo para la próxima? No. Bueno, lo voy a dejar para la próxima. Les voy a compartir la presentación o lo que vimos hasta el día de hoy. Y les iba a comentar. No sé si ustedes están de acuerdo, Hernán y yo estábamos hablando, si las próximas 2 semanas hacemos una pausa, es decir, del 19 al 30 y volvemos el 2, obviamente las clases se reponen, solo si ustedes están de acuerdo, pero ya que ustedes están aquí, haré el consenso con ustedes, si están de acuerdo. Yo estaría de acuerdo porque pues empiezan como las reuniones familiares y así pues algunas personas salen a vacaciones, no sé mis compañeros.
Yo también estoy de acuerdo. Ok, Carlos, Stephanie. Teacher, yo estoy de acuerdo por lo que le había comentado ayer. Necesito ponerme a repasar mucho las dos clases que he faltado. Quiero volverlas a sacar adelante. Porque yo igual reuniones solamente 24 y 31. Y pues son sábados, entonces estamos fuera de clase. Pero sí quiero el espacio para ponerme a repasar. ¿Y volveríamos cuándo, Lucho? Volveríamos, en nuestro caso, el 2 de enero. 2 de enero. Miércoles 2, sí. Miércoles 2. Sí, yo tengo que adelantar las clases de la semana pasada que no estuve. Y le quiero decir a Claudia, a Stephanie y a Carlos, aunque no estemos en clase, Si están repasando las clases y algo que no entienden, necesitan mi ayuda, con mucho gusto, por favor, me contactan, me escriben y yo me conecto con ustedes en un tiempito y les respondo todas las preguntas, ¿ok? No hay ningún problema. ¿Listo? Muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Quién nos acabó de unirse a la reunión? Soncatel Games. Who is that? Welcome. All right. Los voy a dejar. Hello, Pedro. Les voy a compartir la presentación o lo que vimos el día de hoy y también la grabación de la clase. Le quiero desear a ustedes, a cada uno de ustedes, por estar en la clase, por su esfuerzo, por su actitud, y le quiero desear a cada uno de ustedes un excelente año nuevo, a sus familias, que lo pasen de maravilla y disfruten, ¿ok? Lo mismo, Lucho. Muchas gracias. Un abrazo.